Hola, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Buenas noches, compañero Alex. Por aquí lo veo nuevamente. Tío. Excelente. Bueno. Excelente. Bueno, vamos iniciando la clase, pues y, igual, ¿verdad? Si iniciamos unos minutos después, igual, porque tenemos ahí. Lo que es, tengo que hacer una transición, ¿verdad? De grupos, pero acá estamos, ¿sí? Bueno, para todos igual tengan muy buenas noches, espero que estén bien. Yo sé que algunos compañeros están cansados, ya sea por el trabajo, por el tráfico, por el estrés, pero sin embargo hay un compromiso, ¿sí? Ustedes son actores, ¿verdad? Son catalizadores de este conocimiento y recuerden, ¿verdad? La parte digital ahora es súper, súper importante. Ahora los nuevos modelos de negocio pues ya se van complementando, hay nuevos procesos, hay nuevos conocimientos, incluso ahora tenemos los modelos de monetización con Facebook. Facebook recuerden que es una startup, ¿sí? Es una empresa de base tecnológica que aplica buenas prácticas, aplica cultura ágil y nosotros somos como los catalizadores de ese nuevo conocimiento, ¿sí? Ahorita estamos en un cambio de era tecnológica, en un cambio de paradigmas sociales y económicos, y nosotros tenemos que ver este conocimiento como una oportunidad de salir al mundo, ¿sí? Ahora El Salvador se está convirtiendo en un nuevo epicentro de negocios digitales y ustedes tienen que subir a ese nicho, subir a esas oportunidades, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Yo siempre les digo a los estudiantes de las mejores universidades con las que trabajo, con las que coordino proyectos, sean ustedes catalizadores del cambio positivo que quieren ver en el mundo, ¿sí? No esperen que una persona externa a ustedes resuelva sus problemas, traten la manera de acoplarse, estudiar, actualizar, mejorar esos conocimientos, ¿sí? Vamos a comenzar por acá. Vamos a pasar lista, ¿verdad? Voy a ir mencionando los nombres, ¿verdad? Y me van mencionando o van activando ahí su micrófono, por favor. Ada Gabriel Alvarado Velado. ¿Se encuentra por acá? Hola, buenas noches. Presente. Ok. Excelente. Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Presente, buenas noches. Ok. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Dos veces, ¿verdad? Ok. Ana Georgina Aguilar de Flores. Presente. Ok. Andrea Belén Martínez Durán. Ok. Verosly Rosales Gómez. Buenas noches, presente. Carlos Alfredo Andrade Durán. Buenas noches, presente. Ok. Claudia Melisa Amador Galicia. Claudia Melisa Amador Galicia. Todavía no. Vamos a ver. Dice por acá en el chat. Hola, solo puede escuchar, dice. Ok, no se preocupe, compañero. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Ok. Douglas Samil Carmatute Hernández. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas noches, presente. Ok, excelente. Esther Noemí Hernández Castro. Esther Noemí Hernández Castro. No se encuentra todavía. Esther está hablando por el chat. Ah, sí, acá. Ok. Sí, es que no había visualizado el chat. Ok. Ya tomé nota. Evelyn Rosana Hernández Mejía. Buenas noches, presente. Ok. Giselle Maricruz Castro Andrade. Buenas noches, presente. Ok. Excelente. Glenda Lizeth Guzmán Morán. Buenas noches, presente. Ok. Heber Eliseo Bojorquez Hernández. Presente, buenas noches.
Okay. Jaime Salvador Hueso Elías. Buenas noches, presente. Okay. También. Javier Alexander de la O Torres. Javier. Okay. Buenas noches, presente. Excelente. José Alejandro Cornejo Hernández. José Alejandro Cornejo Hernández, vea, no ha venido todavía, vea. Ya viene, vea. Karina Raquel Alemán Martínez. Buenas noches, presente. Ok. La miro bien cambiada, compañera. Lilian Rocibel Espinales García. Lilian Rocibel Espinales García. Creo que todavía no. No ha venido por acá. Vale. María Alejandra García Castro. Buenas noches, presente. Ok. Marvin Alberto Morales Solórzano. Marvin Alberto Morales Solórzano. No está en el chat. Vamos a ver. Sí, Lilian dice. Ahí está. Hola, dice. Ok. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Ok, no ha venido todavía. Rosa Aminta Quintanilla González. Buenas noches, presente. Ok. Y Roxana Lisette Fuentes Abelardo. Y dice la compañera Claudia Melisa. Ok, ya tomamos nota por acá. Va. Roxana también, ¿verdad? Roxana Lisbeth Fuentes Abelardo. Ok. Bueno, vamos iniciando la clase, ¿sí? Es importante los negocios, ¿verdad? ¿Sí? Pero más importante es la comprensión, ¿sí? Cuando a veces hacemos negocios digitales, muchas marcas, muchas empresas se enfocan solo en vender. No, yo siempre les digo, la parte digital tiene algo importante, ¿sí? La parte digital es que nosotros vamos creando comunidades, vamos creando o sea, alianzas estratégicas. Vamos creando canales. Entonces, hay algo que se llama los canales, ¿verdad? Entonces, los canales no me refiero al 246, ¿verdad? No. Me refiero a esas herramientas, me refiero a esos elementos, conjuntos de elementos, factores, o donde va a viajar la información, ¿sí? Un canal, yo les digo, es como un río, ¿sí? Un río es algo que lleva la corriente, lleva el chiflón. Entonces, un canal de comunicación puede ser Facebook y es de los más rentables y que pocas personas, pocas empresas han podido igualar, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué otros canales de comunicación hay? ¿Sí? Hay canales como TikTok. Mucha gente dice, no, que TikTok solo para gente que no tiene nada que hacer. Pero, como digo, si yo me cierro de la mente, si yo no quiero escuchar solo lo que a mí me gusta, ¿sí? Tenemos que escuchar los diferentes puntos de vista, ¿sí? Entonces, en la parte digital, Facebook, ahora, por ejemplo, a mí me dicen, cuando estoy asesorando empresas digitales, empresas o iniciativas de base tecnológica, me dice, profe, ¿y qué me va a enseñar usted? ¿Me va a enseñar el Canva? Le digo, el Canva, eso, hijo, con mucho respeto, ya está un poco desfasado, es de 1960. Estamos en el 2023, le digo, ahora son modelos de información corriendo en tiempo real, ¿sí? Ahora son modelos de monetización, ahora son canal de adquisición de cliente, canal de distribución, canal de fabricación de cliente, canal de atención al cliente, canal de distribución, canal de escalabilidad. Entonces, a veces nosotros nos vamos como limitando, ¿sí? Y no les digo que está mal, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que crear un pensamiento creativo, un pensamiento arborescente, crear un pensamiento diversificado, ¿sí? Entonces, algo que yo admiro y les tengo un respeto como no tienen idea, es a la gente, a esos muchachos, vean, digitales, empresas digitales, startups, de empresas o famosas, ¿verdad? De acá por Sudamérica, de especial de Medellín, de Colombia.
Estas personas tienen una creatividad, incluso imagínense, yo estuve en Bogotá hace varios años, ¿verdad? No es por alardear, sino por experiencia que fui, ¿verdad? Entonces, les digo, habían niños haciendo aplicaciones móviles, hablando de economía digital, hablando de la blockchain, públicas, privadas, semi-permisionadas. ¿Y por qué les hablo esto? Porque cuando nosotros ahorita todavía, yo ahorita los estoy induciendo a ustedes, y hay personas que viven de esto, o sea, hay personas que viven y se la pasan bien tranquilamente, ¿sí? Entonces, lo digital, como digo, hay países que nos llevan adelantados, ¿verdad? 10 años, 5 años, 8 años, pero ahora El Salvador quiere actualizar estos conocimientos, ¿sí? Incluso este curso, ¿verdad? Es de los pocos, yo no lo he visto en otros centros de formación, son de los pocos y también somos de los pocos maestros, consultores, facilitadores que los dan, ¿sí? Muchas personas se enfocan solo en otro, en lo tradicional, pero salir de lo común a veces no es fácil, ¿sí? Y bueno, al hablar de creatividad, vamos a proyectar pantalla, ¿sí? Me avisan si visualizan pantalla, ¿sí? Sí, se ve. Mira, ok. Entonces, si usted visualiza la pantalla, ¿verdad? Yo por acá voy a hacer lo que es una estrategia, ¿sí? Entonces, el día de ayer estábamos hablando de la segmentación, ¿sí? Estábamos hablando de qué compañera Karina se recuerda. ¿De qué hablábamos, compañera? Sí. Estábamos hablando de la segmentación y la audiencia, cómo nosotros podemos comprender como cada público y qué podemos ofrecerle, ¿verdad? Sí. Porque como mencionaba usted, no es lo mismo venderle a un salvadoreño que a un extranjero, ¿verdad? Entonces, Correcto. es importante tener bien planificado como el camino y la estrategia segura para vender. Sí. Y recuerden, nosotros vamos a hipo hacer hipótesis, ¿sí? Yo siempre les digo. Cuando una empresa me contrata, me dicen, vaya, va a vender, Juan, yo no sé cómo va a hacer. Yo le digo, primero, le hago una contraargumentación. Yo no acepto su argumento, primero. Le digo, mire, si usted no tiene plan de negocio, no tiene un modelo financiero, no tiene una estrategia de comercialización, no tiene mercadeo, yo voy a probar. Yo voy a hacer lo que humanamente se puede alcanzar, ¿sí? Entonces, porque esa persona está adivinando todavía el mercado. Entonces, hay un concepto que se llama Product Market Fit. Esto lo aprendí, como les digo, con empresas de Silicon Valley, de Delaware y empresas de otros países. Entonces, muchas personas me dicen, profe, ¿y por qué? ¿Y por qué usted habla de estos términos? Es que es marketing, es estrategia de comunicación. Si ustedes quieren alcanzar dominar el canal de Facebook, escuchen bien, dominar solo el canal de Facebook, hay muchos otros canales. Ustedes tienen que saber que está este concepto, ¿sí? Esto es un concepto de marketing industrial, les digo yo, marketing 5.0, ¿sí? Vamos a ver en marketing. Hay libros de esto, lean de esto porque esto es súper bonito, interesante, ¿sí? Entonces, Product Market Fit quiere decir que cuando usted, por ejemplo, en la colonia, se lo voy a ejemplificar a la colonia, ¿sí? Entonces, usted. Por ejemplo, estamos en la sesión, ¿verdad? De uso de datos demográficos, intereses y comportamientos. Vamos a ver por acá. Quiero poner primero el manual, ¿verdad? Para que me comprendan, para que tengan mejor discernimiento y entendimiento, ¿sí? Selección de objetivo, esto lo estuvimos viendo por acá. Exploración detallada de acá. Acá, ¿sí? Entonces, esto. Los usos de datos demográficos, intereses, comportamientos para definir audiencias, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender y yo, o sea, yo siempre me hacía una pregunta, ¿qué es lo que diferencia a una empresa tradicional de una empresa de tecnología? Y yo les digo, muy fácil, es que piensa diferente, no sigue, no lee los mismos libros que nosotros, no escuchan a las mismas personas, ¿verdad? Que nosotros. Ellos tienen otro chip, otra mentalidad, otra nueva realidad en su mente, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía, no, es que tenemos que escalar el negocio, tenemos que, o sea, como yo siempre ahí de metido, ¿va? Siempre me meto en las conversaciones, ¿va? En las digitales, ¿va? De los grupos, me decía un compañero, no, es que tenés PMF. ¿Y qué es eso? Y las primeras veces, ¿va? Y eso lo aprendí en lo digital, ¿va? No crean que. Y también estudiando también algunos cursos, porque se va replicando esto y de repente quiero uno más y más.
Entonces, el punto es ese. Product Market Fit es que cuando usted en la colonia, ¿sí? Usted vende pupusas. Entonces, Product Market Fit, cuando usted ha alcanzado Product Market Fit, es que las personas ya no las tiene que andar siguiendo, sino que dice, mire, va a tener pupusas el domingo. Sí, siempre. Entonces, ya usted tiene su clientela, por decir, ya tiene sus contactos, así como dice la buen salvadoreña, ¿sí? Entonces, Product Market Fit, para que nosotros tengamos, o sea, para que todo esto, ¿verdad? Todo esto funcionando, la clasificación de la edad, la demografía, el indicador, de dónde son, qué idioma hablan, qué es lo que les gusta a las personas, usted tiene que comprender todo este punto de la clase, ¿sí? Para que tenga Product Market Fit, tiene que aplicar quizás más del 70% de esto, ¿sí? Si usted no comprende el mercado, no vamos a tener pistillo, mire, cash money, 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 ¿sí? Entonces, si usted no comprende el mercado, y como les digo, esto se mira bonito en la teoría, y es bonito, ¿sí? Pero llevarlo a la práctica, no todos, o pocos, o muy limitados personas le apuestan a esto, ¿sí? Pero, como les dije, les voy a enseñar la práctica, cómo yo lo abordo, cómo yo lo planifico y cómo lo hago con estrategia. Entonces, este punto dejamos acá al Product Market Fit. Hay libros de eso, hay un montón de teoría y esa es buena teoría, ¿sí? Entonces, ahora, ¿verdad? Vamos con nuestro amigo, el algoritmo, con nuestro amigo de Machine Learning, ¿verdad? De inteligencia artificial. Y bueno, y acá, entonces, voy a hacer un prompt para que miren, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a decir, ¿verdad? Le voy a dar un rol, actuar como un publicista de 33 años de experiencia, en pauta ADS, en Facebook. Ya que le voy a dar esta variable, ¿sí? Porque quiero que ustedes miren la práctica, no se duerman en los laureles, no quiero que después vayan a decir, no, es que el profe nada aprendí. No, yo enseñé, pero ustedes dependen. Tienen que practicar esto en casa. Lo mínimo que tienen que hacer, por lo menos tres ejercicios los pueden estar haciendo diariamente, ¿sí? Porque a veces, como les digo, es fácil echar la culpa a tu mamá, a tu papá, a tu primo. O sea, todos le echamos la culpa, pero si nosotros nos echamos la culpa a nosotros mismos. En marketing les digo, muy pocos, ¿ok? Pero volviendo acá al punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá le voy a decir, ¿verdad? Brindame 11 copies. Los copies, recuerde que son los anuncios publicitarios, ¿sí? Para vender comida en los planes de red europea en El Salvador. ¿Sí? Porque la compañera iba, le vamos a dar luces, ¿verdad? Vaya. Y acá le vamos a decir, ¿verdad? Realizar una segmentación. Vamos a ver. Realizar una segmentación con datos geográficos. A ver. Permíteme. Con datos geográficos. Vamos a ver. Permítame. Intereses, hobbies y pasatiempo. Ahorita estoy traduciendo ese manual, ¿verdad? Hobbies y pasatiempos. Y acá le voy a poner comportamientos de compra, ¿sí? Recuerden que el único límite es nuestra imaginación. Comportamiento. Entonces, hacer esto, como les digo, ustedes piensen, a veces me dicen, profe, ¿y usted ya leyó todo el libro? No, un resumen leí, les digo. Incluso me recuerdo que en bachillerato nos dejaban obras, ¿verdad? Y decía el profe, no, tiene que leer la página 155, punto, el punto y aparte de memoria, le decía. O sea, es que no es memorizar, es comprensión. Entonces yo le decía, yo antes, o sea, yo aplicaba esto desde antes que existiera esta herramienta. Es condensar información en tres líneas, en cuatro líneas. Un libro, resúmelo en tres líneas. La gente dice, no puedo. Porque no tienen el proceso. Y ahorita les estoy enseñando un proceso, ¿ok? No les digo que es el mejor, pero de los más efectivos y comprobados a nivel científico y de mercadeo, ¿sí? Vamos a ver, comportamientos de compra.
afinidades por interés. Aquí lo voy a poner a también definir audiencias. Definir audiencias. Vamos a poner audiencias, afinidad por intereses. Y le voy a dar dos niveles, ¿verdad? Como las capas de cebolla, ¿verdad? Dos niveles de refinamiento le voy a dar a esto. Afinidad por intereses, ¿sí? Y como les digo, no van a inventar la rueda ya existe, solo van a hacer que se mire mejor, ¿verdad? ¿Sí? Segmentación de comportamiento, ¿sí? Va a quedar algo largo, ¿verdad? Por comportamiento. Segmentación, permítanme. Segmentación por comportamiento, relevancia y eficacia. Eso, ahorita le estoy resumiendo el manual, toda la clase de ahora. Relevancia. Oye, qué bien actúa, dice. No, esa es una canción. Entonces, dice, hasta una canción se me ocurrió. Y eficiencia, ¿sí? Eficiencia. Y acá, yo siempre les digo, la cerecita del pastel. ¡Tarán! Entonces, ¿en qué consiste la cerecita del pastel en esta ocasión? ¿Sí? Ahorita les estoy haciendo un prompt, esto lo pueden hacer. Muchas personas dicen, no, ¿y para qué voy a ocupar esta herramienta? Yo soy más inteligente que ellos porque yo estudié en la mejor universidad del país. Y yo les digo, esta herramienta te va, o sea, es como si tuvieras los 20 mil consultores, los 10 mil, los 5 consultores mejores del mundo. No es de creerle todo, pero créanle lo que ustedes consideran. Y ahora le voy a poner cómo, aquí la verdad, definir los 11 copies para aumentar las ventas en, vamos a poner algo realista, $1,000, vea. $1,000 a la semana, ¿quién no, vea? Nos compramos toda la zapatería, vea. Vaya, $1,000 a la semana. Definir los 11 copies para aumentar las ventas, $1,000 a la semana. Y diseñar un presupuesto. Esto está súper increíble. No sé qué va a salir. Y diseñar un presupuesto para contratar dos empleados. Los argumentos tienen que ser claros, breves y concisos para usarlos en pauta publicitaria en Facebook. ¿Sí? Hago, entonces, vamos a ver qué dice, vamos a ver la herramienta, ojalá que quede algo, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, y acá, ¿sí? Nos da respuestas generales. Y no es malo, no es malo, no. Y nos da respuestas específicas. A eso yo le llamo pensamiento inductivo, que es pensamiento generalista, y pensamiento deductivo, ¿verdad? Son parecidas las palabras. Pensamiento deductivo es el pensamiento, perdón, general, ¿sí? Pero el inductivo es pensamiento más específico. Es como si usted tenga un objetivo general y un objetivo específico. Lo inductivo es lo más específico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, acá nos da los copies publicitarios, revisen. Y acá nos da el presupuesto aproximado, ¿verdad? Dice, para aumentar las ventas en $1,000 a la semana, se podría destinar un presupuesto adicional aproximadamente de $500 en publicidad por semana. Sí, podría ser, ¿verdad? De este modo se asignaría una parte para la contratación de dos empleados dedicada a la gestión en redes sociales, ¿verdad? Y lograr el objetivo. Eso sugiere destinar alrededor de $300 semanales para su salario. Sí, podría ser. Y 200 semanales para la inversión, ¿sí? 30, sí. No, más o menos, ¿ok? Entonces, esto, recuerden que yo se lo digo a los estudiantes de las universidades, de la Don Bosco, de la Gaviria y de muchas universidades. Se lo digo, este es un cheque en blanco, ¿no? Esto no es pisto todavía monetizado, ¿sí? Pero acá tenemos al otro aliado estratégico, ¿sí? Que es la Meta Business Suite. Incluso para los compañeros, vean que no puedan meterse, ¿verdad?, a la Meta Business, ahí les mando el enlace en el grupo, ¿ok? Ahí se los mandé, si gusta lo pueden replicar por si alguien lo quiere ocupar, ¿ok? Entonces, ahora voy a traducir
Esta estrategia, esta planificación, algo práctico, ¿sí? El manual dice que tenemos que hacer entender qué es una segmentación, tenemos que entender qué dispositivos utilizan, tenemos que saber el comportamiento, el pasatiempo, ok. Entonces, me voy a la Business Suite y le doy en anunciarte, ¿sí? Entonces, en anunciarme me va a cargar una ventana modal, espero que me cargue, ¿verdad? Porque ahorita está lento el internet. Y acá le voy a dar crear anuncios, ¿sí? Le doy en este div o este section, así se le conoce en programación a la parte de programación, ¿ok? Y acá le doy de las más efectivas, permítanme, de las más efectivas, recibir más llamadas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Esperamos que cargue, ¿verdad? Ojalá que conecte, ¿verdad? Esperamos que sí. Vale. Entonces, todo esto. En términos prácticos, recuerden que esta marca, ¿verdad? Recuerden que esta marca, ¿verdad? Es una marca, ¿verdad? Que yo tengo para prueba, ¿verdad? De redes sociales. Y acá, ¿sí? Me voy a Público Advantage, algo así se pronuncia. Pero acá me voy a la segmentación, ¿sí? En la segmentación, recuerda que aquí me dice ubicación de personas que viven en los planes. Recuerden que. Yo tengo que, primer punto, voy a ubicar los planes de rendero, ¿sí? Los planes de rendero, El Salvador. Aquí está, ¿bien? Carretera Los Planes, Mirador de los Planes, Casa Verde. Vamos a ver si sale El Salvador, vamos a ver. Y dice que hay un epicentro de 2 kilómetros a la redonda, ¿ok? Pero recuerde que la gente que visita los planes puede ser de un poquito más lejos, ¿sí? Le doy acá el zoom, ¿verdad? Marco el epicentro, ¿verdad? ¿Sí? Y acá ya elegí, ¿sí? Pero según la estadística, según la estadística Economipe de la parte de la alcaldía de San Salvador, los datos dicen que la gente que tiene o que visita los planes, ¿verdad? Son de Santa Tecla y tiene poder adquisitivo, ¿sí? Entonces voy a cruzar Santa Tecla, ¿verdad? En la segmentación, ¿sí? Y recuerden que pueden cruzar diferentes variables, diferentes elementos. Yo soy del punto de vista y según las normas de la comunidad de Facebook, usted tiene que cruzar intereses, comportamientos. No puede sesgarse solo para un lado, por decir, ah, yo solo le voy a vender a turistas. No. No permiten porque es como un tipo de sesgo o discriminación, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Hasta eso está en los algoritmos, ¿ok? Entonces, ya crucé Santa Tecla y los planes, ¿ok? Pero sé que el poder adquisitivo está en Soyapango también, ¿verdad? Adelante, compañero, díganme. Disculpe, profe, una consulta. Cuando uno pone eso de la segmentación del lugar y el epicentro a veces queda a 40 kilómetros y choca, digamos, póngale usted San Miguel y luego pone La Unión, ¿es necesario que uno le baje al epicentro o no es problema que mantenga como a los 40 kilómetros a la redonda? Ok, no importa. Recuerde una máxima. Va, por ejemplo, yo trabajo con programadores de código, ¿sí? Entonces, recuerde que Internet es como una araña, ¿sí? Si usted va, la gente, por ejemplo, si lo vemos en la parte del frontend, la parte visual, la parte que cómo la gente interactúa en redes sociales, la gente tiene unos códigos, unos IDs, ¿sí? Entonces, esos IDs, por ejemplo, las personas que dicen, soy de San Miguel, entonces. La telaraña va a abarcar a esos perfiles que dice que son de San Miguel, ¿sí? Si las personas dicen que son de la Unión, va a abarcar la telaraña a esos perfiles que son de la Unión. Si es de Santa Tecla, todas las personas que digan que son de Santa Tecla. Entonces, si entre más grande sea el epicentro, sea el espacio, no importa, compañero, ¿sí? Pero es ahí donde usted tiene que hacer sus propias combinaciones. Esto es como si está en la cocina, ¿verdad? Tiene los ingredientes, pero ¿cómo va a hacer que abunde, por ejemplo, los tomates, ¿verdad? ¿Cómo hacer que abunde, verdad? El chompipe, ¿verdad? ¿Sí? Para Navidad. Entonces, ¿cómo hace que eso se mire? Y los resultados, como digo, van a hablar por sí solos, ¿sí? Entonces, no importa, compañero. Yo soy de la idea de entre más, incluso he hecho pruebas de hipótesis de varios epicentros, como de 10, de 15, y funciona. No sé, pero funciona. ¿Sí? Eso sería, compañero. Sí, gracias. Ok. Entonces, como ya sé, ¿verdad? Por la estadística, y esto pues no me crean a mí, pues hay estudios de CONAMIPE, de la Alcaldía de San Salvador, del Banco Mundial, o sea, de muchas organizaciones internacionales,
El comercio, el poder adquisitivo se concentra en Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, hay mucho poder adquisitivo ahí. Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y acá recuerden que usted puede delimitar su epicentro, ¿sí? Y no importa que haya cruzado, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver Antiguo, Nuevo Cuscatlán, ¿sí? Nuevo Cuscatlán. Entonces, ahorita le estoy enseñando una publicidad cruzada. O sea, entre más variables llevemos, o sea, no sabemos lo que va a surgir, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, mira, lo voy a poner así, ¿sí? Y acá, recuerde que acá me va haciendo un análisis predictivo, ¿sí? Esto me encanta, les digo. Yo incluso conocí algunos algoritmos de otros países, ¿verdad? Entonces, esos algoritmos lo que hacen es cruzar un montón de variables y hacen una predicción, una inferencia en estadística. Tenemos de estadística descriptiva e inferencial. Entonces, por aquí ya elegí como ese conjunto de epicentros, ¿sí? Es como si, donde va a surgir el comercio digital, ¿ok? Entonces, pero recuerden, nos vamos acá. Entonces, si yo quiero, aquí me dice, ¿verdad? Algunos intereses que me sugieren, ¿verdad? La planificación que voy haciendo. Me dice que los intereses gastronomía, por ejemplo, aquí me da una palabra claves. Gastronomía, ¿sí? Entonces, lo que voy acá, aquí estoy en una segmentación geográfica. Ahora voy por la parte de los intereses, ¿verdad? Y la parte acá, ¿sí? Aquí ya me da algunas sugerencias, ¿verdad? Pero yo no lo voy a hacer desde cero, no me gusta como estas variables, ¿sí? Entonces, acá, todas las personas que en su perfil de Facebook, en alguna nota, recuerde que la información, ¿verdad? La van cruzando, entonces yo pongo que las personas que les gusta la comida de los planes, ¿verdad? Les gustan las pupusas, les gusta ya el atardecer. En sus perfiles, en algún punto, han publicado de turismo, ¿sí? Y aquí la predicción que me va haciendo la inferencia a futuro, como un cálculo del público que aproximadamente puede llegar a la publicación, 1800, ¿ok? Pero me doy cuenta, ¿verdad? Que acá, vamos a ver, las personas, ¿verdad? Ocupan, por ejemplo, o son parte de una organización, una empresa. Entonces vamos a poner empleados públicos. Vamos a ver qué sale. Empleados públicos, ¿sí? Y son personas, y si ustedes miran, vean, esto, el B2B, business to business, esto es un modelo de monetización. Recuerden que yo les decía, lo que nosotros sabemos es solo una gota, ¿verdad? En un océano, decía Isaac Newton, ¿verdad? Entonces, hay un montón de conocimientos que na a nadie se los va a explicar, sino que usted los tiene que descubrir con el tiempo y la práctica, y el que busca, dice, se le abrirá la puerta, dice. Por ahí un mensaje, ¿verdad? Importante, ¿sí? Entonces, acá yo digo que personas de mediana empresa, ¿sí? Y acá vamos a ver, dice que 2100, 2100, por ahí, ¿verdad? Va la predicción. Ahora vamos a ver, vamos a elegir, por ejemplo, vamos a ver si aumenta. Permítanme. Y si usted mira, acá, si entre más grande sea el epicentro, mire la predicción que nos hace, compañero. De 2000 y ficha, pasó casi a 3000, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes sean analíticos, ¿sí? Entre más grande el epicentro, es mejor, ¿sí? Y ustedes lo personalizan, ¿ok? Entonces, volvemos a la parte de los intereses, ¿ok? Entonces, estamos acá, ¿verdad? Haciendo, permítanme, me movió la por acá, la cosa, sí, de aquí. Entonces, acá tenemos lo de la segmentación, aquí tenemos los intereses. Entonces, yo digo, bueno, mi audiencia dice residentes en los planes, ¿verdad? ¿Sí? Audiencia, trabajadores, por ejemplo, compañera Karina, ¿quiénes tienen pisto ahí en los planes, verdad? El comercio local, para comprar. Vamos a hacer una segmentación, vea, improvisada, para que miren, vea, que es con algo real, ¿sí? No sé, ¿quiénes tienen piso? Vale. Yo ya he ido a los planes, Los que aproximadamente. venden pupusas. Los pupuseros, ¿verdad? Vamos a ver pupuseros, ¿verdad? No salir de eso. No, no existe esa categoría. Pero le vamos a poner comerciantes, ¿bien? Vamos a ver si existe eso. Ajá, miren. Y es un dato demográfico. Recuerden algo. Facebook ya hizo el trabajo por usted. Ellos tienen los mejores estadísticos, los mejores analíticos, data science o científicos de datos. Entonces, ellos le sugieren categorías a usted. Entonces, usted tiene que ser humilde, agachar la cabeza y escucharlo, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner comerciante, ¿sí? Entonces,
En los planes, ¿verdad? Hay un hospital, ¿verdad? ¿Cómo se llama el hospital, compañera? No No está. sé, el El Saldaña. Saldaña. Saldaña, ok. Todas las personas que están en los planes, incluso la ley de Murphy dice que todo lo que se mueve es un cliente, algo así dice. Hospital Saldaña. ¿Sí? Porque muchas personas pueden decir, no, y es mentira. No, vamos a ver si sale. No, hospital. Solo hospital tal vez le va a salir, ajá. ¿Vale? Va, entonces, si no tenemos la variable, ¿verdad? Vamos a ver los planes, va. Hospital. Imagine ¿Y cuántas si personas. pone seguro social, Ajá, licenciado? porque seguro. Porque también está un seguro social de ahí en los planes. Va, seguro social, los planes, ¿verdad? Vaya, si ustedes miran, lo único que, o sea, lo parecido me sale que son, por ejemplo, de 18 a 26, padres con hijos. Entonces, ¿tienen dinero para gastar en comida? Sí, porque andan pasando consulta, no sé, o andan haciendo alguna diligencia de salud, ¿sí? Entonces, yo puedo cruzar la variable de salud, que creo que sería un interés, ¿sí? Y acá, ¿qué más me dice la sugerencia, verdad? Dice trabajadores de la zona, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen dinero, no hay gente que cultiva por ahí, no. Microempresarios, no. No sé, es que yo no vivo en los planes. Ah, vaya, no se preocupe. Va, microempresario, ¿sí? Entonces, vamos a poner microempresario. Y aquí, miren, ya me da, solo que ellos lo han puesto como un comportamiento empresario, ¿ok? Entonces, el manual lo dice, ¿verdad? Vamos a ver qué pasatiempo le gusta a las personas, ¿verdad? Turismo, viajar. Le gusta, por ejemplo, vamos a ver qué tipo de música le gusta, ¿verdad? La cumbia va. ¿Sí? Entonces, la cumbia, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver los dispositivos. Este aspecto es importante. Todas las personas que tienen, ¿cuál creen que son los modelos más comunes en los celulares ahorita? Compañera. Samsung, Samsung y Samsung. Xiaomi. ¿Con? iPhone. Ajá, iPhone, va. Para iPhone es un poquito más limitado. Le mandaron, yo sé que la compañía lo mandaron de Estados Unidos, va. Ya le leí la mente ahí, va. Ajá, solo dio gracias, pero ahí va. Va, entonces Samsung, bien. Entonces buscamos donde dice Samsung, vamos a ver, uy, creo que se escribe, ahí también. Todas las personas que tengan Samsung, lo van a correlacionar la araña de Internet. Recuerden que un algoritmo. Es como una telaraña, ¿sí? Que está un hilo por acá, el otro hilo. Entonces, entre más cruzadas sea la variable, nunca sabe qué es lo que le va a funcionar, ¿sí? Yo he hecho segmentaciones, por ejemplo, de anuncios, solo para, o sea, cargadas o distribuidas en diferentes o combinadas, ¿sí? Ya sabemos que la gente que tiene iPhone, la gente que tiene que de turismo, la gente de salud, la gente de cumbia. Adelante, compañero, díganme. Yo tengo mi negocio de artículos de cocina y una vez tuve un curso de Facebook. Literal, Facebook me escribió y me puso un asistente de ellos a enseñarme esto que usted está enseñando. Ajá. Solo que a mí la asistente que me estaba explicando solo literal se enfocó en artículos de cocina, ¿verdad? Pero ya que usted Ajá. está metiendo todo este montón de segmentación bien detallada, pues me está dando como una nueva oportunidad de poder segmentar bien mi página, porque yo no lo hacía así, pero lo hacía de otra manera. Sí. Correcto, compañero. Recuerde algo, igual ya le doy la palabra a la siguiente compañera. Recuerde algo, que yo doy un punto de vista yo soy estadístico, ¿sí? Me gusta la estadística, me gusta hacer análisis, parametrizar variables, incluso me contratan las empresas para que les levante un modelo. Incluso uno de los logros personales que se los comento con mucha humildad, yo hice el análisis del modelo de información para el concurso San Salvador Emprende con la administración anterior, ¿sí? ¿Qué hice yo? Hice las variables con las que se definía la rentabilidad, los canales de distribución, de adquisición de clientes, la rentabilidad, las correlaciones. Entonces, eso me da a mí como una nueva fórmula, una nueva enseñanza para que ustedes hagan estas segmentaciones diferentes. Entonces, yo lo que hago es cruzar información incluso en los algoritmos de inteligencia artificial, clustering, predicciones de árboles. Entonces, es combinar entre más variables tenga el modelo se va a hacer
O sea, no sabe todos los beneficios que va a tener con las predicciones y análisis. Es mejor, decían los estadísticos, es mejor saber cómo va a estar el mercado en un futuro que el mercado como está actualmente. Entonces, nosotros siempre estamos tratando de adivinar con datos históricos, con predicciones, con tendencias, con la parte digital, de una manera más estratégica, ¿ok? Compañera Rosa, adelante, dígame, ¿en qué le puedo servir? Gracias. Bueno, lo que pasa es que ahorita que está haciendo esa segmentación, me pareció bastante interesante y muy completa, porque yo he hecho publicidad y justamente cuando quiero hacer esa segmentación, a mí no me logra salir nada. No he logrado segmentar. Sí he logrado segmentar geográficamente y por género, pero ahí sí no, porque a veces, por ejemplo, nosotros tenemos un emprendimiento Sí. y brindamos talleres de arreglos florales, talleres Ajá. de elaboración de velas y así, diferentes tipos de talleres. Sí. Y cuando quiero hacer esta segmentación, no logro encontrar cómo segmentarlo ahí, las variables. Ok. Entonces, recuerden que yo les decía en una clase, uno de los grandes errores en las microempresas, emprendedores, colaboradores, mandos intermedios, directivos, es que no ordenamos la información. Yo les puedo decir, acá, por ejemplo, acá en este libro, no sé si lo miran, ¿sí? Sí. Acá están los 20 secretos para aumentar la venta. Entonces, pero de nada sirve que yo les enseñe esto si no tienen los fundamentos, ¿sí? Para hacerlo, ¿sí? Este incluso es de un concurso que hubo en San Salvador, ¿verdad? Con la alcaldía, ¿sí? Entonces, Más de no escaneado, es PDF. no, este es solo el folder, ¿verdad? ¿Sí? O sea, solo es el Ah, no. folder. Sí, no, yo Ah, digo está que bueno. de un evento era. Vaya, pero el punto es el siguiente. Recuerden algo, y es un consejo que yo se lo brindo a las empresas y de choto les digo, miren. Recuerden que nosotros no somos magos, les digo. Nosotros hacemos lo humanamente posible, pero no descuiden el ATL ni el BTL, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué es el tecnicismo que me están hablando, a decir los compañeros, ¿sí? Y esta es parte de la segmentación, ¿verdad? También, ¿verdad? El ATL y BTL, ¿sí? Below the line y above the line, algo así se pronuncia, ¿sí? Entonces, esto es la publicidad, funciona todavía en los grandes medios. La publicidad en los pequeños medios también funciona. Entonces, si usted quiere vender talleres de flores, quiere vender arreglos florales, quiere vender eventos, entonces usted tiene que pensar quiénes son dónde están los canales de cara a San Salvador, compañera, disculpe. Le voy a dar un consejo bien. Yo vendía eventos antes, le cuento, ahí en Santa Tecla, ¿sí? Okay, de aquí por el área de San Miguelito. Vaya, por el área de San Miguelito. Vaya, imagínense, está en un centro súper, o sea, en un epicentro súper increíble, posicionado en la mente de las personas, ¿sí? Entonces, incluso tiene una ventaja de mercado que la puede sacar provecho porque San Miguelito, o sea, ¿quién no conoce San Miguelito? ¿Sí? Entonces, ah. Ya sabe, ¿sí? A dónde ir. Entonces, imagínese que usted puede hacer una segmentación para un público, ya sea microempresario, por ejemplo. Entonces, tiene que hacer una entrevista con microempresarios, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué celebraciones le gustan a las microempresas? ¿Sí? Entonces, pero eso es salir de su zona de confort. Recuerde algo. No descuide el ATL, el BTL, el marketing de guerrilla. Incluso hay unos libros bien originales de marketing de guerrilla. Entonces, cuando yo he trabajado en campañas publicitarias, no me echan el pato solo a mí, ¿verdad? ¿Sí? No, yo les digo, manden volanteo, hagan poste, hagan una entrevista en televisión, vayan a esto. Entonces, la combinación de todas esas variables, de todos esos elementos, entonces hace como un resultado, una armonía, ¿sí? Y después le dice, pero qué bien actúas. ¿Te funciona la publicidad? Entonces, ese es el punto, compañero, ¿sí? Combinar estos elementos hacen cosas extraordinarias, compañero, ¿sí? ATL, BTL, marketing de guerrilla y lo digital. Entonces, nosotros somos un empujón.
para hacerlo todavía que funcione mejor. Pero recuerde eso, no descuide lo tradicional porque sigue funcionando, es bueno y es relativo. No para todos, para todos los negocios no los va a funcionar, pero en lo que a mí, en mi experiencia, en mi técnica Delphi, así como decimos en estadística, me funciona es la combinación de todos los elementos, ¿sí? Porque usted no sabe dónde va a saltar el conejo, ya le doy la palabra, compañero. No sabemos dónde va a saltar el conejo, no sabemos si un 50% va a saltar en el San Miguelito, un 50% allá. Entonces, en el San Miguelito, imagínese, usted puede hacer pauta para microempresario, una pauta para padres de familia, otra pauta para el canal de distribución de escuela, otra pauta, imagínese que a los niños les gusta celebrar el día del niño, el día del maestro. Imagínese, vaya, haga una reunión con alguna asociación de colegios y abarque unos 30 canales de distribución posibles. Entonces, eso es marketing, ¿sí, compañera? Entonces, mire un poquito más allá de las posibilidades. Y claro, mire, la inversión no solo es de tiempo, es de dinero, o sea, de tiempo, también tiene que invertir, o sea, energía mental, energía creativa. Y esto, como les digo, no me lo dicen a mí, ¿verdad? O sea, yo sé que funciona porque, o sea, yo les digo, a veces nosotros estamos así, puchica, a ver cómo vamos a salir con este proyecto. Y de repente, pum, 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 pum. Entonces, resultado, y eso es extraordinario cuando usted lo ha dado todo y de repente los canales empiezan a funcionar solitos, miren. Y es experimentar también, ¿sí? Ok. Okay. ¿Preguntas? No. ¿Quedó Sí. claro? Gracias, gracias. Sí, quedó Si no, claro. Gracias. va a salir en reprise. Va. Ok. Excelente. Compañero Javier, díganme, ¿en qué le puedo servir? Sí, nada más, tal vez con la compañera lo que ella mencionaba sobre que en esa segmentación no le aparecía esas otras opciones. Yo tuve un problema así porque yo comencé a dar publicidad en mi Facebook. Digamos, no en el tradicional, no en Meta. Entonces, en el Facebook normal, ahí aparece, cuando uno sube una foto, una imagen, dice publicar, perdón, anunciar, algo así aparece, ¿va? Entonces, al darle ahí a anunciar en esa opción, en el Facebook normal, no aparecen todas las opciones de segmentación. En cambio, en la de Meta sí aparecen todas, se pueden escribir todas esas opciones según uno vaya analizando, ¿verdad? La segmentación sí aparecen todas, la mayoría de todas esas opciones, pero en el tradicional Facebook no aparecen esas opciones. Pero entonces, ese es un error que yo estaba cometiendo. Y sí lograba vender, pero no como yo quería, ¿verdad? Entonces, me llegaban mensajes y todo, pero no, realmente no como yo esperaba, ¿verdad? Entonces, estas opciones sí aparecen en Meta Business, ¿verdad? Que sí son más, es más factible para nosotros en este caso. Nada más a eso, Ok, y gracias por la aportación, compañero. Ya ven que así se hace el conocimiento colaborativo. De repente a mí se me olvidó una variable, un elemento, un factor, y alguien le recuerda, esto es importante, ¿ok? Compañero Alex Ademir Rodríguez, cuénteme, dígame, ¿de qué es su emprendimiento y en qué le podemos ayudar? Con mucho gusto. El audio, compañero, actívelo. Creo que no lo ha activado. Sí. Ahora sí, ahora sí. Adelante. Le comentaba que yo lo que doy son servicios. ¿De qué? Traslado cosas, hago mudanzas, muevo mercadería, cosas así. Y ¿cómo se llama? Facebook no da la opción de servicios. Lo bloquea uno. El anuncio, al usted ponerle, con ponerle la palabra mudanza, digamos, en este caso, cuando yo lo quiero publicar, me lo bloquea inmediatamente, ¿verdad? No deja ni siquiera que pase, pues ni solo me pone al final que las políticas de Facebook no permiten ese tipo de anuncios, ¿verdad? ¿Qué Okay. haría usted en ese caso? Vale. Entonces, recuerde un punto, ¿sí? Que el algoritmo le puede banear, por ejemplo, cosas de salud, cosas de algo otros temas bien controversiales, lo puede bloquear, ¿sí? Pero recuerde que Facebook
Recuerde, o sea, usted tiene que entender cómo funciona el algoritmo de Facebook. Por ejemplo, vamos a ver. Le vamos a preguntar acá a nuestro amigo, ¿verdad? El algoritmo de Facebook. ¿Cómo funciona el algoritmo de Facebook? ¿Por qué no permite publicar anuncios de mudanza? Ya le voy a dar mi punto de vista, pero queremos ver qué dice ahí, ¿verdad? El amigo. La inteligencia. Sí, vamos a ver, dice, con mudanzas, dice, ajá, va, regulaciones, historial de calidad y denuncia, ajá, sí, porque es que, vaya, entonces, recuerde un punto, ¿sí? Que usted puede hacer, hay un libro que se llama, así, mire, véndele a la mente y no a la gente, ¿sí? ¿Por qué le estoy enseñando este libro? Se lo recomiendo. Lea, es neuromarketing, neurociencia. Es súper bueno. Entonces, usted puede demostrar que está vendiendo servicios de traslado, pero sin mencionar la palabra traslado, ¿sí? Es una forma de Sí, así lo no hago. burlar el algoritmo. Pero, por ejemplo, usted, le voy a hacer ahorita la práctica para que miren que estamos practicando comportamiento de compra, segmentación, afinidad, interés. Y ya en la pauta publicitaria, ¿sí? Entonces, recuerden que yo no me tengo, o sea, no me sé todas las cartas, ¿verdad? Para jugarlas, pero sé cómo se mueven las cartas, ¿verdad? Sé las variables. Entonces, yo tengo que decir, ¿verdad? Redactar, vamos a ver, 50 copies. ¿Ya creó su usuario aquí, compañero? No. ¿Cómo? ¿Ya creó su usuario en GPT? Sí. Ok, me llega. Vale, redactar 50 copies para vender servicios de mudanza, solo eso ofrece, compañero, de mudanza. Sí, es lo que más me interesa. Ok. Hago otro tipo de servicios, pero es menos. La mudanza es lo más fuerte. Va, para vender servicios de mudanza en Facebook sin que me restrinjan. La publicidad, ¿sí? ¿Para qué área, compañero? Más o menos. O sea, ¿qué departamento? San Ah, Salvador. San Salvador, sí. Va. Entonces, vamos a ver qué dice nuestro amigo, ¿verdad? Nuestro amigo mágico. Vamos a ver. Va, tu mudanza, mudanza, solo palabra mudanza, dice, crea recuerdos, San Salvador te recibe con los brazos abiertos, nosotros. Pero, no sé qué está haciendo ahorita, pero está haciendo como, creo que va a ser una reingeniería, vamos a ver. Vamos a ver. Va, por ejemplo, acá dice, ¿estás listo para un cambio de domicilio? Nosotros podemos ayudarte, ¿verdad? Si tienes poco dinero y tienes un presupuesto, contactan, ¿sí? Entonces, de acá usted tiene que hacer una reingeniería, mira, dice, de un hogar a otro con amor y con cuidado. Nosotros te podemos ayudar, ¿verdad? A trasladar tus bienes o tus recuerdos, ¿verdad? Seguramente. Entonces, ¿cómo hace usted para que no mencionar la palabra, ¿sí? Entonces, otro punto es que el CTA, recuerden que les hablaba del CTA, ¿verdad? El Call to Action, ¿sí? Ustedes tienen que tener una página web, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el CTA, ¿sí? O Call to Action. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ponen en Google, ¿verdad? ¿Cómo poner mi WhatsApp con un enlace para que me escriban? Entonces, recuerden que si ustedes escriban y tómense una foto, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, miren, ponen así, miren. WhatsApp, thanks, en este enlace. WhatsApp me. Quiero ver, selecciono varias personas. Vamos a ver, por acá, creo que por acá está. Vamos a ver. Entonces, recuerden ese punto, que cómo convencemos a las personas, recuerden que cómo generamos la confianza digital, ¿sí? Entonces, acá le dan algunos ejemplos, pero usted lo que puede hacer es que combine su herramienta, ¿sí? Su imaginación, ¿verdad? Entonces, para WhatsApp, ¿sí? Acá dan las instrucciones, miren, así sería, miren.
usa, así, ¿verdad? WebSubmit, el HTTPS por la parte de ciberseguridad, y acá, vamos a ver, WebSubmit, entonces algo así sería, ¿verdad? Y pueda que funcione, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pueden hacerlo así, ¿verdad? Acá vamos a ver, voy a inventarme un número, ¿verdad? 71, 23, 41, 56, ¿va? Entonces, lo voy a copiar y ustedes van a hacer, van, prueben, vean, si les da error, vamos a ver, y visualizan, ¿verdad? Miren, entonces, así pueden hacer, miren, a ver, me inventé ese número, no lo voy a escribir, vean. Ni sé quién es, me van a regañar, ¿sí? Entonces, si lo aquí en iniciar chat, entonces así, entonces en la publicidad recuerden que si lo banean, ponga ahí más información y pongan la etiqueta de su WhatsApp, ¿sí? Entonces, esta es estrategia, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto ahorita, verdad? Hemos visto segmentación cruzada, estratégica, combinación de valores. Recuerden que combinen los valores, pues que, o las herramientas, o los elementos, o las variables que sean de su nicho, ¿sí? Por eso les digo, si ustedes conocen su nicho, ¿verdad? Conócete a ti mismo, dice, y conocerás el universo, decía los griegos. Entonces, si ustedes se conocen bien, por ejemplo, conocen cuándo le pagan a su cliente, hagan la pauta 3 días antes. Si ustedes saben que las personas con las que les compran, saben que, por ejemplo, les gusta peso pluma, pongan peso pluma, porque eso es lo que está en araña de variables en la web. Si las personas les gusta, ¿verdad? La cumbia, ¿verdad? La tracalosa de Monterrey, pongan la tracalosa de Monterrey en las descripciones. Y si ven que las personas, por ejemplo, les gusta, por ejemplo, la rosa de Guadalupe, pongan la rosa de Guadalupe. Y no es algo que el profe ahí está contando chistes. No, es que esos son comportamientos, son intereses, son arquetipos en psicología, son variables cualitativas, son cuantitativas. Entonces, esto es lo que da pista, ¿sí? Adelante, compañero. Douglas, ¿en qué le puedo ayudar? Dígame. El licenciado, fíjese que mi emprendimiento es de réplica francesa y geles reductores. Entonces, yo vivo, bueno, prácticamente ya tengo un año de vivir solo de eso, ¿verdad? Pero yo cada semana hago publicidad de, digamos, $7 y así, ¿verdad? $8. Entonces, no sé usted si me podría dar una recomendación como para aumentar mis ventas, porque cada vez que se terminan esos 7 días, yo vuelvo a empezar y así estoy. Ok, ¿tu producto qué era? ¿Son como para reducir de peso, algo así, como faja? No. ¿O te Ajá, compré? No, es un gel reductor creado por mí. Ok, ¿y qué ingrediente incluís? O sea, ¿ya tenés alguna certificación y todo eso? No, todavía estás en proceso. ¿O quién te respalda? Fíjese de que como no, vaya, como no tengo conocimiento, ¿verdad? De eso, de cómo hacer un registro sanitario y cosas así. Okay. Pero sí están hechos a base de menta cristalizada, alcanfor, okay. Y entre otros. Entonces, eso, como te digo, tenés que fundamentarlo, ¿sí? Recordá que la confianza digital, la confianza tradicional, incluso hay una asociación que te certifica para, o sea, por ejemplo, si a vos te dice un cliente, comprobame que esto funciona, ¿qué le dirías vos con los argumentos que tenés ahorita? Pues la verdad es que es a base de menta y sé de que el uso tópico de la menta hace también de que la grasa se vaya despegando del estómago. Okay. Tiene también extracto de árnica para reafirmar la piel, cosas así. Entonces, es lo que te decía. Yo te recomiendo primero buscar una certificación. Incluso hay una asociación de naturistas, de naturópatas, que está ahí atrás de Metrocentro por los call centers, ¿verdad? Sai, creo que por ahí está, por el Centro Cultural, por ahí está, ¿sí? Entonces, busca una certificación, sustenta tu tesis, mejora el argumento. Entonces, si vos me decís, fíjese que esto, lo otro, entonces la gente te va, en las redes sociales, te va a cuestionar, ¿sí? Y no es que yo soy bastante pro de la naturaleza, pero lo que te van a decir, pero
¿A quién le ha funcionado? Pero, por ejemplo, si vos me decís, fíjate que lo que yo ofrezco es un producto 100% natural basado en los homeópatas de Alemania. ¿Sabías quiénes son los homeópatas? Ah, son las personas que hacen esto. Tenemos, fíjate también, ¿sabías que nuestro cuerpo está hecho de minerales? ¿Sí? Ah, de manganeso, de calcio, de zinc, de hierro, de potasio. Entonces, fíjate que nosotros lo que hacemos es un complemento para acelerar el metabolismo, para que tu cuerpo cuando esté en movimiento y combines esto. Entonces, si vos mejoras tu argumento, compañero, eso te va a funcionar, ¿sí? Y como te digo, yo respeto mucho, valoro mucho la innovación, pero te recomiendo que subas todavía un nivel, ¿sí? Lo mínimo que tienes que hacer es averiguarte cómo conseguir esa certificación, ese registro sanitario en el CNR. Hay dos formas de registrarte. Incluso aquí está la compañera la jurídica, ¿verdad?, que nos va a asesorar, ¿verdad? Entonces, te puedes registrar como marca o como nombre comercial, ¿sí? Entonces, y como nombre comercial, vos puedes hacer el proceso y te cuesta como $185 aproximado, ¿sí? Entonces, en esto vos tenés que invertir también, vea, invertir conocimientos en certificaciones. Por ejemplo, a mí me dicen, profe, ¿y cuántas certificaciones usted? Tengo varias, les digo, ¿sí? Tengo de formación continua, tengo de análisis de datos, tengo de publicidad, de marketing digital y otros conocimientos por ahí, ¿sí? Entonces, si vos certificás tu conocimiento y le decís, mire, confía en mí porque ya tengo esta certificación, la gente te va a tener más, o sea, más estrategias para vender, ¿sí? Y si vos me decís, deme 20 estrategias para aumentar la venta, ocupa el chat, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Si usted tiene un poco de conciencia y discernimiento, dice, sí, yo voy a copiar el prompt que está haciendo el profe, voy a rebobinar el audio del video y, ah, ya sé qué puso el profe. Entonces, recuerden que si ustedes no buscan el conocimiento por ustedes mismos, yo les puedo enseñar hasta reparar un carro en la pizarra, pero no es lo mismo tirarte al suelo, ¿sí? Yo les digo, tírense al agua, así como digo, el mercado es un océano, se los va a arrastrar y ustedes pueden ser delfines que cambian rápidamente y navegan rápido, o pueden ser ballenas, ¿verdad? Que les cuesta demasiado moverse, igual a las empresas tradicionales. Y yo, esa es mi reflexión, compañero, ¿sí? Ocupe la herramienta, investigue, certifíquese, mejore sus argumentos y le digo, yo lo felicito, porque la idea es esa, ¿cómo salimos de lo común? Y mejoramos la tesis. Y yo les digo, para finalizar, con que venden estas marcas, les digo yo que su tesis es bastante limitada, que dice, mira, con este batido vas a hacer, o sea, vas a tener una cintura, vas a rebajar, vas a hacer esto. Yo, tienen razón. En algunas cosas tienen razón, pero algunos argumentos son un poquito ahí, vea, difíciles de comprobar, pero la gente lo compra, ¿sí? Entonces, yo incluso tenía una amiga que me invitaba. Mira, me decía, toma este batido. Mira, que esto es buenísimo. Entonces, lo emocionaba uno, pero como les digo, no solo de esas variables depende. Hay otras variables exógenas, internas, externas, y vos tenés que conocer tu mercado, ¿sí? Si vos conoces tu mercado, sabes lo que te va a refutar la gente, anticipate, mejorar argumentos y adelante, compañero. Gracias, Excelencia. Ok. Excelente. Bueno. Entonces, compañera Karina, coménteme, ¿qué vamos a aplicar para hacer fichitas, ¿verdad? Ya nos planean, ¿verdad? Ya le dimos una estrategia de marketing con variables mixtas, cualitativas, cuantitativas. Dígame, adelante. Bueno, realmente utilizar las herramientas que usted nos está dando, ¿verdad? Tener un poco de intuición, como usted decía, y pues probar, porque no perdemos nada con probar, ¿verdad? Y pues usar todos los datos posibles que se acerquen a nuestra audiencia para poder hacerle llegar nuestro producto o servicio. Correcto, excelente. Creen su propia fórmula. Yo solo les enseño un camino probable, que es muy probable que funcione o se limiten sus emprendimientos, pero convienen, ¿ok? Compañera Ada Gabriela Alvarado Velado, dígame, ¿cómo vamos a multiplicar esto en el bufete? ¿Cómo vamos a hacer esa defensa jurídica, verdad, de la propiedad intelectual y del derecho patrimonial digital? ¿Sí? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta?
¿Cómo vamos a hacer pistillo, ¿verdad? Con este conocimiento, ¿sí? ¿Qué se lleva de aprendizaje? Que diga usted, mañana se lo enseño a mi jefa y de seguro me aumenta a $20, ¿verdad? La otra semana, ¿sí? Pues bueno, como hablamos ayer, lo primero es la segmentación. Como nosotros tenemos como dos tipos de público, digámoslo de esa manera, dos tipos de clientes, a pesar que también tenemos clientes fuera de El Salvador. Entonces, aplicar los conocimientos adquiridos desde el día de ahora y saber también tratar a cada cliente, porque a veces puede aparentar un cliente que sea, entre comillas, de bajos recursos y tiene mejores recursos que alguien que tiene otra apariencia. Sí, correcto. Wow, increíble hipótesis. Bueno, para hacer una tesis, la vamos a tener en cuenta. Compañero Edwin Daniel Aldana, dígame, ¿cómo lo aplicaría este conocimiento en la práctica, en su emprendimiento, negocio o futuro trabajo, verdad? Adelante, compañero. Bueno, pues por ahorita no tengo ningún emprendimiento, pero por eso estoy acá aprendiendo. Pero en un futuro, pues cuando quiera vender algún producto o servicio, ya voy a tener los conocimientos básicos Sí. y voy a hacer un buen marketing. Ok, excelente compañero, muchas gracias por su argumento. Compañera Evelyn, la he visto concentrada, ¿verdad? Y anotando, dígame, ¿qué considera que lo va a hacer práctico este conocimiento para monetizarlo ya en la práctica? Sí. Bueno, yo creo que de ahora me llevo la meta de poder aprender a conocer más al cliente y fijarme más en los intereses que cada uno de ellos tenga, porque a veces lo vemos nada más como números, como personas que Ajá. adquieren algo y ya, o sea, pero empezar a comprenderlos y a interesarnos en ellos va a traer como consecuencia que también generemos más ingresos, porque Ok. vamos a poder comentar más. Correcto. Y como digo, no miran a los clientes, a las personas como números. Son seres de carne y hueso, sienten, tienen sentimientos, tienen emociones. Entonces, recuerde que no todas las personas pues tienen las mismas capacidades, los mismos talentos desarrollados, incluso los que tenemos un poquito más de talento tenemos que enseñar a los que están comenzando. Y nosotros pues, como les digo, lo hacemos con el mayor gusto del mundo y la intención es que pregunten, ¿verdad? La idea es que ustedes se cuestionen, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿De dónde voy a sacar ese dinero para hacer esto en la práctica? ¿Ok? Bueno, con esto finalizamos la sesión sin antes agradecer su colaboración y recuerden, vean, que la evaluación semanal la pueden adelantar en la semana. Igual por ahí estaba revisando algunos compañeros que ya resolvieron, pero siempre hacemos la cordial invitación, pues que vayamos puntuales con eso, ¿sí? Mañana tenemos otra interesante clase, ¿verdad? Vamos a continuar con esto. Recuerden que esto es solo el comienzo, son bastantes conocimientos estructurados, procesos. Y espero pues que estén aprendiendo, ¿sí? Y espero que estén practicando por lo menos 2 veces al día. Pónganse a simular, pónganse a simular estrategias de mercadeo. Aunque usted todavía no tenga un negocio, todavía no tenga un empleo fijo, incluso puede preguntarle a cómo inicio un negocio con $3. Pregúntenle la herramienta. Y le va a decir, ah, mira, compra chocobananos, compra charamuscas, es esto. Algo le va a decir la herramienta. Pero, como digo, si nosotros no nos atrevemos, si nosotros no salimos de esa zona de confort, pues siempre vamos a estar repitiendo los mismos ciclos y esto es salir y crear nuevos círculos viciosos, no, círculos virtuosos, nuevos círculos virtuosos de conocimiento para tener excelentes resultados, ¿ok? Dice Alberto que sí, aquí lo coloco en la bitácora, compañero, ahorita lo anoto, no se preocupe. Ok. A mí también, Lee, que no estuve al empezar, pero sí estuve la mayoría Ok, en la clase. excelente, ¿verdad? Douglas, ¿verdad? Douglas Amilcar, ¿verdad? Ok. Permítame, ya casi. Va. Ahí estamos, compañeros. Ya los coloqué en la asistencia. Y bueno, pasen una bonita noche y descansen. Nos vemos hasta el día de mañana. Bendiciones. Gracias. Buenas Hasta mañana. noches.